Hola, soy Víctor Hugo Pucha, chef de repostería. Hoy les voy a preparar un postre para el día de San Valentín para que impresionen a su pareja. El postre que les voy a preparar se llama la isla flotante. Para empezar nuestra isla flotante, necesitamos 100 gramos de clara de huevo y 80 gramos de azúcar. Agregar la clara de huevo en la batidora. Después agregamos nuestro azúcar lentamente. La clara de huevo tiene que llegar a esta consistencia. Ponemos el merengue en una bolsa plástica. Llenamos los moldes en forma de corazón con el merengue. Agregamos el agua muy caliente. Y lo vamos a dejar ahí por 15 a 20 minutos. Y lo dejamos ahí de 15 a 20 minutos nuestro merengue para que se cocine a vapor con el agua caliente. Después de 20 minutos vamos a sacar nuestras islas flotantes del molde y ponerlas en la nevera hasta que se enfríen totalmente. Mientras tenemos nuestra isla flotante en la nevera enfriando, vamos a hacer nuestra crema inglesa. Para hacer nuestra crema inglesa necesitamos 250 gramos de crema de leche, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de yemas de huevo y una vanila. Ponemos nuestra crema de leche junto con la vanila y la ponemos a hervir. En un tazón ponemos nuestras yemas junto con el azúcar y la mezclamos hasta que el azúcar se haya disuelto totalmente. Luego ponemos nuestra crema de leche que ya hirvió. Ponemos con nuestra yema, la mezclamos, regresamos a la olla y vamos a cocinarlo por 2 minutos, siempre moviéndolo. Ponemos nuestra crema inglesa en un recipiente con hielo y agua y lo dejamos enfriar totalmente. Y para decorar nuestra isla flotante vamos a hacer unos adornos de caramelo. Y los ingredientes para hacer los adornos de caramelo son 100 gramos de azúcar y 25 gramos de agua. Lo llevamos al fuego hasta obtener un color café del caramelo. Luego ponemos nuestro caramelo en agua y hielo. Ahora vamos a hacer nuestros adornos de caramelo. El caramelo tiene que tener esta consistencia. Movemos lentamente nuestra cuchara y lo que vamos a hacer es unas decoraciones redondas con el caramelo. Al enfriarse el caramelo, vamos a proceder a retirar el caramelo. Y ahora llegamos a la parte más divertida, que es decorar nuestra isla flotante. Ponemos un poquito de crema inglesa. Luego vamos a agregar nuestra isla flotante. Puede ser una o dos. Y vamos a terminar con nuestro caramelo. Y el toque final, vamos a hacer unas fresas en forma de corazones y poner a nuestra isla flotante. Bueno, espero que les haya gustado este video. Próximamente estaré haciendo más videos de repostería.
Se despide el chef pastelero Víctor Hugo Pucha.